Voy a nombrar por orden de intervención a las personas que me acompañan. En primer lugar, el presidente de la Casa Regional Extremeña, Juan Alonso Díaz, quiere saludar a las personas que están aquí presentes. Después de él intervendrá el alcalde de Navalvillar de Pela, que es Francisco Javier Fernando Cano. Una vez que finalice el alcalde, continuará el mayordomo de la Cofradía de San Antón, que es Raúl Asensio Ruiz. Y por último cerrará esta mesa nuestro alcalde, el alcalde de la ciudad de Fuenlabrada, Javier Ayala. Pues... Bienvenido. Simplemente daros las gracias por la presencia y a todos los que asistan mañana a esta gran y espléndida representación de la encamisada de la Vial de Pela. Y nada más, nuestro agradecimiento por estar los que estáis aquí presentes y los que asistiréis y todos aquellos que de una manera u otra podáis disfrutar de esta pequeña fiesta. Gracias. Yo soy Francisco Javier Fernández, el alcalde de Navalvillar de Pela. No voy a extender mucho porque estamos varios intervinientes en esta rueda de prensa. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra forma, y yo creo que para nosotros lo más importante, Juan lo conoce, en primer lugar, a la Casa Regional de Extremadura, porque es realmente la que nos ha abierto las puertas del Ayuntamiento para poder hacer esta representación. Yo creo que desde el primer momento que nos pusimos en contacto a través de la presidencia de la Junta de Extremadura con la Casa Regional de Extremadura en Fuenlabrada, Juan, porque también yo sé que conoce y tiene muchos amigos y ascendentes extremeños, se volcó completamente con el poder llevar este proyecto al Ayuntamiento, al que también queremos agradecer a Javier, su alcalde, a Isabel, su concejala de Cultura, el tener este detalle con nosotros, porque hace muchos años que Navalvillar de Pela vino por última vez a la Comunidad Autónoma de Madrid para poder representar su fiesta más típica, la encamisada, una fiesta que se remonta a la época medieval. La fiesta, al fin y al cabo, y luego también profundizará en ello a Raúl, el mayordomo, es una representación de una batalla en la Edad Media, por la cual, ante la posibilidad de que el municipio o el pueblo de Navalvillar de Pela fuera invadida por un ejército árabe, pues los vecinos de la localidad se organizaron montando un simulacro de un ejército, porque al fin y al cabo la encamisada es una fiesta que rememora una treta militar para evidenciar o para intentar engañar a los enemigos, simulando que en el pueblo había un ejército mucho más superior al que supuestamente había, que no había ninguno. Realmente los vecinos se organizaron simulando un ejército, tanto de infantería como de caballería, para que el ejército árabe desistiera de su ataque al pueblo y así no ser conquistado. Entonces, hombre, es una fiesta que tiene muchísimos años de antigüedad, forma parte de la leyenda, es algo intrínseco a nuestra idiosincrasia, y poder traerlo a Navalvillar de Pela, pues en primer lugar, es como una rememoración o un reconocimiento también por nuestra parte a todos los extremeños que hay en la Comunidad Autónoma de Madrid, porque tenemos muchos descendientes y muchos vecinos de Navalvillar de Pela que sabemos que están pues muy ilusionados con que su fiesta venga aquí. Y también un premio pues, para muchas familias de migrantes que con el paso de los años pueden venir a Navalvillar de Pela el 16 de enero, que es la fiesta, que es el día en que se desarrolla la fiesta, y por lo menos poder tenerlo cerquita, ¿vale? Yo paso la palabra a Raúl, como de la Cofradía de San Antón, que es la que organiza conjuntamente con el Ayuntamiento todas las festividades y todos los eventos que se hacen a partir del 6 de enero, que tenemos toda una semana de fiestas para conmemorar y terminar en el 16 de enero con la encamisada, y él os dirá pues también los preparativos que lleva tanto la fiesta como la organización y todo lo que ha preparado la Cofradía para que el día de mañana aquí en Fuenlabrada todo salga estupendo. Buenos días a todos. Soy Raúl Asensio, mayordomo de la Cofradía de San Antón Abad. Y bueno, explicar un poco lo que consiste, lo que ha hablado ya el alcalde, Francis, y más que nada todo el trabajo que nos ha llevado a elaborar lo que se va a representar mañana. Tanto cantidades de buñuelos como de vino, a nivel de lumbres que se harán por el recorrido, como ahuyentando, que se hablaba antiguamente que eso ahuyentaba a lo para que ahuyentaba al que vino a conquistar el pueblo, y así la gente de Pela parecían como más gigantes. Y bueno, será como una pequeña representación donde mañana tendremos
un total de aproximadamente 700 litros de vino para repartir gratuitamente a todo el que quiera acompañarnos esa noche, una cantidad de 600 viñuelos, kilos de viñuelos, que empieza serán aproximadamente entre 3.000 y 3.500 piezas de viñuelos, también para que todo el mundo lo disfrute. Al finalizar repartiremos el puro que es tradicional allí, al terminar el recorrido, porque esto consiste en dar tres vueltas a un recorrido, donde lo acompaña una bandera y un tambor, que son los que marcan la duración de la carrera. Y al finalizar, pues al jinete y al caballo se le entrega un puro al jinete y un viñedo al caballo como de agradecimiento y su participación. Todo eso lo tendremos mañana y se hará como una representación idéntica a la que se realiza en la Villar de Pela el día 16 de enero. Y sin más, pues invitaros a que nos acompañéis y podéis disfrutar del gran día que vamos a pasar, porque realmente merece la pena. Sin más, yo paso la palabra al cabo. Bien, pues buenos días. La verdad es que daros las gracias a los medios que habéis querido acompañarnos hoy en esta rueda de prensa para presentar precisamente una actividad que es de alguna forma un homenaje también, ¿no? Un homenaje a todos los extremeños y extremeñas que viven en Fuenlabrada. Agradecer a Juan, nuestro presidente de la Casa Regional Extremeña de Fuenlabrada, pues todo el trabajo que ha hecho de intermediación precisamente con el ayuntamiento, con su alcalde, con el mayordomo, con Raúl, con el alcalde de Navalvillar de Pela, sobre todo porque vamos a realizar mañana una actividad. Yo, cuando he hablado con el alcalde antes de la rueda de prensa, le decía que nos vamos a traer a Navalvillar de Pela a Fuenlabrada, ¿no? Nos lo vamos a traer casi literalmente, ¿no? Porque no solamente se traen lo más querido de su municipio, que son las fiestas de la Encamisá, la van a representar en nuestra ciudad, sino que también vienen pues cientos de vecinos que van a acompañar, 600 personas, que van a acompañar, efectivamente, cerca de 600 personas que van a acompañar a los vecinos de Fuenlabrada. Con lo cual, nosotros mañana en esta rueda de prensa, yo quería aprovechar no solamente para dar las gracias por todo el trabajo que conlleva la actividad de mañana, pero sobre todo para hacer un llamamiento a todos los extremeños y extremeñas y a todos aquellos vecinos de Fuenlabrada que quieran acompañarnos en el día de mañana en una fiesta, en una representación que decían el propio alcalde, en la que nos traen lo mejor de un municipio, lo mejor que son sus fiestas, ¿no? Entonces se va a repetir, ¿no?, literalmente, no solamente la representación con los caballos, la representación con las hogueras, sino también va a ser una fiesta gastronómica, ¿no?, porque decía el mayordomo que vamos a poder degustar el vino de Pitarra y los viñuelos, ¿no?, que se llaman, ¿no?, efectivamente. Entonces, desde mi figura de alcalde, pues hacer un llamamiento a todos los vecinos del barrio. Vamos a publicitar la actividad en el día de hoy colocando carteles, a través de las redes sociales se ha invitado a que nos puedan acompañar, y sobre todo pues agradecer nuevamente, porque creo que es un gesto muy bonito el hecho de que algo tan tradicional como son las fiestas de un municipio pues se desplacen literalmente pues unos cientos de kilómetros para que miles de ciudadanos que no somos de vuestro pueblo podamos disfrutar de estas fiestas. Yo no quiero extenderme más, estamos dispuestos a que nos preguntéis lo que queráis con respecto a esta fiesta, porque no solamente es una fiesta en la que se disfruta del ambiente, sino que va a haber mucho colorido, va a haber mucha ambientación como la que se representa en el propio pueblo, y yo quiero invitaros también a todos a que nos acompañéis mañana por la tarde-noche en esta representación y en esta fiesta extremeña. Yo no sé si tenéis algún tipo de pregunta al respecto, o lo mejor es que asistáis a la fiesta a verla.